Y ya tenemos todo el fin de semana, pero además tenemos una visita en nuestro salón VIP que nos gustaría que venga más seguido, pero felizmente no puede venir, pero es por trabajo. Sebastián Pajoni, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. ¿A dónde? ¿A tu ciudad? Pero claro, buenas noches a todos. Una alegría escuchar todo lo que hay, sí, todo sí. Lo que la propuesta cultural que ofreces. Todas las semanas, todos los fines de semana. Impresionante, me da mucha alegría y escuchar de Lila y de Flor Cornago. Y hemos hecho teatro compañero acá. De otros compañeros, tiempos. Y estamos todos vivitos y coleando, diría mi don, ¿no? No, están arriba un escenario. Estamos arriba de un escenario, creciendo, ofreciendo, está buenísimo. ¿Y qué andás haciendo por ese, por Belisario? De todo, ando haciendo por suerte. Por Superman, explícanos un poco. ¿Qué ando haciendo? Bueno, en Buenos Aires, en realidad mi prioridad se ha transformado en Teatro Clases, que son mis clases, y se ha constituido una escuela enorme, tengo más de 115 alumnos, cuatro grupos. Lo abrimos en Junín este año con José Bernardi, y estoy acá porque mañana monto nuestra primera muestra, va a ser a principios de diciembre. Y vengo Mandame, por supuesto, pero todavía falta. Así que estamos muy contentos con esa iniciativa acá en Junín y armo unos líos bárbaros para poder venir con todo lo que hago, ¿no? El año pasado con la boda argentina, que lloramos todos, me acuerdo. Fue impresionante porque explotó la ranchería todas las veces que vinimos, y este año dije comedia. Así que estoy haciendo dos comedias. Una que es Las Mujeres de Superman, que es una obra que escribí junto a Laura Oliva y dirijo en Villa Crespo, allá en Buenos Aires. ¿Laura Oliva? La actriz, la famosa. La actriz, sí. ¿Por qué sí. Hay dos Laura Oliva? Por eso. Yo, Laura Oliva, trabajé mucho con ella, estudiamos juntos con Joy Morris, que fue una americana que trajo Esparaglia acá. Mira. Y estudiamos como 6 años con ella. Y después yo fui productor de Nico. De Nico Repetto, sí. Y ella era mi jefa, porque era la directora artística. Y yo le escribía a esos personajes que hacía, como la policía, hacíamos los micros y demás, y nos queremos mucho. Y últimamente agarramos la cátedra de actuación de la EMBA, la Escuela de Comedia Musical de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, escribimos esta obra, la dirigí con 3 actrices fabulosas. Una es Melina González. Que son Las Mujeres de Superman. Las Mujeres de Superman. Si van por Buenos Aires, Nun Teatro Bar, sacan las entradas por Alternativa Teatral, está explotando y se van a matar de risa de la primera hasta la última línea. Y Teatro Bar, que es una cosa tan linda. Hermoso. Sale del común. Villa Crespo respira teatro, dicen los diarios ahora en Buenos Aires. Sí. Se fue para ahí. Se extendió por los barrios. Se extendió por los barrios. Antes las calles Corrientes, el under es por ahí lindo, rondando. Es muy lindo todo lo que pasa con el teatro independiente. Hay propuestas súper interesantes, a precios accesibles, y la gente va mucho. Entonces eso nos da la oportunidad de hacer cada vez mejores espectáculos con mejores producciones. Y vivir de, ¿no? Y vivir de la profesión, bueno, fundamentalmente. Eso es hermoso. Fundamentalmente. Ese es el gran logro, ¿no? Pero acá viene... Acá vengo con la comedia que estoy actuando, así que si me quieren ver actuar, venimos a Junín el viernes 24 de noviembre, vamos a estar con Becky Joe, que es una comedia americana. ¿Es musical? No, no es musical. No, ¿comedia? No, es una comedia bien picante, americana, tipo sitcom con relaciones disfuncionales. Se llama Becky Joe, una desafortunada cita ciegas, imagínatela. Está muy buena, un elenco hermoso, y la dirección de Natacha Córdoba, que es una de las flamantes actrices de Toc Toc, que es el éxito de comedia de los últimos años en la Argentina. Ya, ¿no? Firmamos contrato. Todos a verla entonces. Actúa Sebastián Pajoni y después... Actúa Sebastián Pajoni, actúa... ¿Actrices? Sí, Agustina Pérez hace una Becky... que desopilante, no se la pierdan. Está Florencia Sacchi, que ahora va a estrenar con esto que se hace de Sandro en Telefe. ¿Viste? Va a haber una miniserie y ella es una de las protagonistas. Mira. Está Patricia Rosas, que se la van a acordar cuando la vean de las novelas de Leonor Benedetto, porque siempre hacía esos personajes entrañables. Y hay un actor cubano adorable que se llama Lino Vera. ¿Y qué le parece? El tema, dijiste, picante. Picante, Vicky, yo una desafortunada cita ciegas y lleno de vínculos disfuncionales. Así que vamos a estar ¿Podemos ahí? Ir adquiriendo entradas para entradas no a partir del lunes. Ojo que esto es cierto. Todas las salas tienen su capacidad. La del salón es muy especial porque es piso de arriba. Son 150 y son 150. Capacidad limitada. No podemos ni... Si va un periodista, un fotógrafo, no se acepta porque está cubierto. He venido a la ranchería y se ha llenado con las 450 que tiene, así que esperemos que esta vaya muy bien, así que apúrense a sacar las entradas. Me anoté acá los puntos de venta a partir del lunes.
entradas súper accesibles. Pueden en todos los horarios. Mirá, Oyster Mía Casa, que es en Lavalle 166, ahí las pueden adquirir. También es un centro cultural. Es un centro cultural. Ahí van a estar. Charlas, libros, etcétera. Van y pregunta por las entradas de Becky Show. O la obra en donde actúa Sebastián Pajoni, como quieran decirla, ahí todo el día. Después en Barrabagón, que es un lugar de comidas, en 9 de julio 24, desde las 19 horas. A la horas. Vuelta de la ranchería, claro. Es muy conocido. Eso sí, se les hizo tarde, laburaron todo el día y a la noche quieren ir a sacar la entrada, Barrabagón, 9 de julio 24. Esos sándwiches que se son comen, esos pueden pasar y comerse uno de esos sándwiches, ¿no? Y después en la Sociedad Italiana, ahí mismo. Que es ahí mismo donde vamos a hacer la obra, en Belgrano 84, de 9 a 12 horas. O sea que eso es por la mañana. Tenés uno todo el día, otro a la noche y otro a la mañana. No hay excusa. Y nos vienen a ver. Viernes 24 de noviembre, en dos semanitas, estamos acá, nos venimos toda la compañía de Buenos Aires a disfrutar de la comedia en Junín. ¿Dónde van a cenar? Todavía no sabemos, pero supongo que Barrabagón nos va a dar un sanguchote, ¿o no? Por supuesto, si no, a la vuelta, ¿no? ¿Cómo no? Nosotros para comer los artistas no tenemos problema. Donde nos inviten con una copita de vino, ahí estaremos. Y usted se lo va a perder, como le digo siempre, se va a encontrar conmigo, ¿eh? Yo me voy a encontrar con usted. ¿Y sabe cómo nos vamos a reír con esta gente? Las actrices son reconocidas, Sebastián y Olemos. Sebastián, ¿has visto algo humorístico tuyo? Yo te tengo más por el drama. Bueno, por Fausto, si te acordás de Fausto. En teatro. Bueno, a ver, lo que hice con Halcón, Muerte un viajante, que es una comedia dramática. Bueno, la hiciste acá. Claro, Hab Lohmann era el personaje que despertaba las risas. En realidad por patetismo, ¿no? La gente se reía de los nervios. Pero es otra cosa. Pero en la televisión, donde la pegué antes de Resistiré, fue en Son Amores, que hacía un mafioso italiano con los Marqueses. Exacto. Y con Mariano cuando volviste Martínez. De Italia. Cuando volví de Italia. Justo el physique de rol. Fui por dos capítulos, me quedé 4 meses y al año siguiente me querían contratar para Resistiré. Entonces usted ya lo sabe, lo tenemos. Y vamos a ir y vamos a disfrutar de este Big Show, que realmente va a ser desopilante, y de paso tener nuevamente a Sebastián entre nosotros. Gracias, y se tarda, será hasta la función. Pero claro, nos vemos el viernes 24 entonces en el salón. Muchas gracias, Caño, muchas gracias siempre. Y Jimmy, vamos adelante con el programa.